Al fin llegó la época más esperada de todos los gamers, un evento que todo el mundo espera con todo el corazón, el evento que une a todo ser vivo, donde los perros se llevan bien con los gatos, donde tu enemigo se convierte en tu amigo, donde quieres a tu vecino de la manera amigable, donde cada ser vivo te respeta con todo derecho, donde tu día malo se convierte en tu día de felicidad total. Exacto, estoy hablando del Evo Gaming. Mentira, la E3 es uno de los mejores eventos que existe para la comunidad gaming. Por desfortuna nunca he podido asistir a este tipo de eventos grandes, pero hay que las esperanzas nunca acaben, espero y en un futuro pueda asistir a este evento. Pero bueno, como es de costumbre, varias compañías de videojuegos hacen mención de sus grandes videojuegos que vienen para dicho mes o año, ya sean DLSS, obviamente nuevos juegos, remasterizaciones de antiguos juegos, etc. Pero el día de mañana cierta compañía que crecí con sus grandes videojuegos y con ello empecé al mundo del gaming gracias a esa compañía, así que, ¿qué les parece si hacemos 5 predicciones para el día de mañana que Nintendo se presenta al E3? Recuerden, son suposiciones, no son nada reales, recuerden causalidad y que casualidad no son iguales, y antes que nada, recuerden seguirme en mis redes sociales, y sin nada más que decir o mencionar, comencemos con este video. Hace 4 años que se mostró el primer tráiler de Metroid Prime 4, de ahí en fuera, no supimos nada más del juego. Una suposición mía, es que se llegue a mostrar ya sea un nuevo tráiler, o un pequeño gameplay de Metroid Prime 4, y que con ello nos lleguen a dar más información y que todos los fans de Metroid estén felices y contentos. En el último Nintendo Direct se llegaron a mostrar Pyra y Amitra, así que para en esta ocasión mis posibilidades para el restante del Fighter son los siguientes 3. 1. Rayman. 2. Neku Sakuraba. 3. Chrono. De igual manera, en el direct pasado, mostró la tercera parte de Splatoon, por ende, no he llegado a jugar ningún juego de esta franquicia, pero de algo sí estoy seguro, una posibilidad es que se muestre el multijugador y el modo historia, y con la personificación del personaje y de la mascota que portas en este fue un excelente añadido, así por ende, como será el multijugador de este juego sería muy interesante e incluyendo su modo historia, estaría muy interesante. Bueno chicos, espero y les hayan gustado estas 3 predicciones para la presentación de Nintendo en la E3 de mañana. La hora que se presenta Nintendo es a las 11 de la mañana hora México, así que chicos, nos vemos el viernes con más, ya que en esta semana entro en evaluaciones. Recuerden seguirme en mis redes sociales que están en la descripción, nos vemos, bye.